Hello, good evening. Hello, good evening. Hi, how are you today? I'm fine. Hi. Good evening. Good evening, Noemi. How are good you? Good evening. How? Fine, thank you. Nice. Did you have a good day? Yes. Busy at home. Thank you. Are you sure. Went to work? Did you go to work today? Yes, I work today. Okay, nice. And the rest of you guys, how are you doing? How was your day? Well, I hope that everybody has had a good day. I suggest people 7, 6 have joined the meeting, but we are going to start and I'll give you some time to pass, to check attendance. So meanwhile, we can go ahead and make a review about yesterday's class. So yesterday we practiced this conversation. Do you remember? Yes, teacher. Okay. We saw the comparative adjectives. We practiced comparative adjectives in this conversation. And yes, we're going to go ahead and practice one more time. So do we have volunteers to role play this conversation for the whole class? 2 volunteers, you can raise your hand. Me, teacher. Okay, Noemi. And someone else to role play the conversation with Noemi? Me, teacher. Okay, thank you, Andrea. You can start, Noemi. Okay, I'm Luigi. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customers. He's better than pepperoni. Luigi, I think our restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decorations than this place. We also need more room for more tables, and we have to hire a person to make deliveries. No, the secret is in the sauce. It's not the cheese or sauce, Luigi. We have to offer table reservations for regular customers. And we don't receive takeout orders. So let's start with that. Yes, Carla, you are genius. Then we will add more cheese and more sauce. That will be the new specialty of the house. Awesome. Fantastic. Muy bien y sin calentamiento, ¿verdad? De un solo. Nice. Me gustó que iban respetando las pausas, las comas, los puntos y la entonación estuvo muy buena. Era como bastante natural. Muy bien. Congratulations and thank you so much for participating. Do we have 2 more volunteers? Yes, awesome. Teacher. Okay. Me. No veo. ¿Quién? ¿Quién es mi? Belén. Okay, Belén and? Moisés. Moisés. Okay, Belén and Moisés. You can start, Moisés. Maybe we need to add more pepperoni to pizza so we get more customers. But cheese is better than pepperoni. Luigi, I think our restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decorations than this place. We also need more room for more tables, and we have to hire a person to make deliveries. Oh no, the set is in the sauce. It's not the cheese or sauce, Luigi. We have to offer table reservations for regular customers, and we don't receive takeout orders. So let's start with that.
Yes, Carla, you are genius. Then we will add more cheese and more stout. Then will be the new specialty of the house. Excellent, excellent job, Belén. Congratulations. Estaba regañando de verdad, Luigi. Sonó muy natural. Excelente. Muy bien, así debe de ser. Excelente. Thank you so much, Moises. You did a very nice job as well. Esto es de, como les dije, ¿verdad? Hay que atreverse, hay que practicarlo. And that's great. Sí, ya vamos a revisar attendance, ya están por lo menos hay 14 ya, por eso estamos haciendo un poquito de tiempo repasando lo de ayer. Ahorita ya vamos a pasar a asistencia. Veamos, solo he escuchado la palabra sauce, remember sauce. En la palabra secret, secret, la primera I, E suena como una I, ¿verdad? Secret. Secret, and de ahí todo very, very nice. Vamos a ver, bueno, voy a pasar a asistencia y vamos a continuar luego con ya con lo que es la gramática de comparatives. Okay, let me see. And this file. Okay, remember to say present, turn on your cameras. This is you're really there. Let's start. Andrea Lorena Vázquez. Present. Thank you so much. Belén Batres García. Present. Ya la voy a encender, teacher, solo que estoy desde el teléfono. Nice. Thank you so much, Belén. Nice. Thank you. Carlos Mario Avedaño. Carlos Mario Avedaño. No se ha unido Carlos. Carmen René Calderón. Carmen René Calderón. Delmi Guadalupe Gómez. Delmi Guadalupe Gómez. Creo que no se conectará hoy, teacher. Mañana le toca defender tesis. Me imagino que está preocupada en eso. Okay, thank you so much for letting me know. Thank you. Francisco Nehemías. Francisco Nehemías. Present. Okay, thank you. Ellen Dionelli. Helen Dionelli. Iris Joanna. Present. Thank you. José Arnoldo. Present. Thank you, José. Juan Ricardo. Present, teacher. Thank you. Kenya. Present, teacher. Okay. Tengo dos Juan Ricardo. El primero es Juan Ricardo Alvarenga. I said present. Okay, thank you. And Juan Ricardo Delgado. Present, teacher. Thank you. Marisela del Carmen Velázquez. No, perdón, si era Vázquez. Ah, no, Velázquez. Okay, thank you so much. Moisés Alberto Rodríguez. Present, teacher. Thank you. Noemí Albertina. Present, teacher. Thank you. Rafael Antonio Barrientos. Rafael Antonio Barrientos. No está. Reina Margarita Martínez. Reina Margarita Martínez. Rubén de Jesús Campos.
Present, teacher. Thank you so much. Stephanie Guadalupe. Stephanie Guadalupe Contreras. Okay. Judy Araceli. I'm here, teacher. Thank you. Let's see. Jose Rudy. Present, teacher. Thank you. Ana Mercedes Amaya. Ana Mercedes Amaya. No está. María Angélica. María Angélica Godínez. No está tampoco. Imelda Elizabeth. Imelda Elizabeth Medrano. It's not here. Susana Esmeralda. Susana Esmeralda. Okay. Well, so I have here Carmen René. Yes. Okay, let's continue with the topic. So as we were saying yesterday, to form comparatives, we need to follow some spelling rules, let's say. And they are used to compare two things, okay? Solamente si estamos comparando dos cosas, utilizamos comparative adjectives. Si son más de dos, entonces ya no es una comparación, tal vez es mejor usar un superlativo, pero ahorita vamos con nada más comparatives. Esto es, no es complicado, solo hay que tener en cuenta estas cuatro reglas y las excepciones que están aquí a un ladito. Empecemos con la primera regla. It says adjectives with one syllable add er o are done. So esto es que si los adjetivos tienen una sílaba, y cuando nos decimos una sílaba es que solo tiene, es un sonido, al pronunciarlo solo suena un sonido. Por ejemplo, cold, solo escuchamos una sílaba, ¿verdad? Cold, cold, es una sílaba. Nice, nice, una sílaba. Entonces, cuando es así, nada más se agrega al adjetivo. Por ejemplo, aquí tenemos cold, tenemos que agregarle er y la palabra than, colder than. Si el adjetivo ya termina en e, como por ejemplo nice, solo le agregamos la r y luego than, nicer than. Y tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, in Canada, winter is colder than summer. ¿Okay? Estamos comparando dos estaciones del año. Estamos diciendo que el invierno es más frío que el verano en Canadá. Then, chocolate ice cream is nicer than strawberry ice cream. Ejemplo, ¿verdad? So, recuerden que en este caso, entonces, cuando el adjetivo sea de una sílaba, vamos a agregar er, o si ya terminan en e, solamente la r, y luego el than. Ok, para hacer comparaciones con adjetivos de una sílaba. Si los adjetivos tienen dos o más sílabas, vamos a agregar more, luego el adjetivo y luego than. Okay. Por ejemplo, tenemos el caso de boring. Escuchen, ¿cuántas sílabas tiene boring? Dos. Dos, ok. Boring. Boring, son dos sílabas, excelente. Y expensive, ¿cuántas sílabas tiene expensive? Tres. Tres, exacto. Expensive. Four. Expensive. Son tres sílabas. Expensive. Entonces, cuando son de dos o tres sílabas,
No le agregamos, por ejemplo, el er, solamente vamos a poner more antes del adjetivo, luego el adjetivo y luego than. Ok. Por ejemplo, con boring, tenemos acá, I think golf is more boring than baseball. Okay. Expensive. Perdón, yeah. Una pregunta. ¿Solo se puede tener un dispositivo por persona conectado? No que yo sepa, no, pero sí es importante que no vaya, o bueno, ingrese siempre con su nombre completo en la sesión. Le pregunto porque no me deja ingresar de la compu, entonces me voy a salir de acá porque no sé si puede ser eso. Entonces, para conectarme directamente a la compu. Vaya, perfecto. Ok. Uh-huh. Les decía, cuando son de dos o más sílabas, recuerden que no van a agregar er, ni solamente van a poner more, luego el adjetivo y luego than. I think golf is more boring than baseball. This restaurant is more expensive than that restaurant. Okay. Si el adjetivo tiene dos sílabas y termina en Y, en ese caso vamos a eliminar la Y, la vamos a cambiar por I latina y vamos a agregar ER y luego el than. Por ejemplo, el adjetivo early, si se fijan, es de dos sílabas, ¿verdad? Ahí va la primera, early. Early. Y termina en Y. Entonces eliminamos la Y cambiándola por una I latina, como ven acá, y agregamos ER. Y luego pues seguimos con la regla de agregar el than. He arrived at the school earlier than I did. Luego tenemos happy. Igual es de dos sílabos. Happy. Y termina en Y. Aplicamos la misma regla. Happier than, cambiando la Y por la latina. John looks happier than David. Ahora, la última de este chart es que si los adjetivos terminan en una vocal y consonante, vamos a duplicar la consonante final antes de agregar than. So, tenemos big, hot. Big, hot. So, tienen que tener, tienen que ser de, tienen que tener, terminar en consonante, vocal y consonante para duplicar la última consonante, agregar ER y luego than. Vean acá cómo cambia big. Bigger than, con doble G. Bigger than. And we have the example. Russia is bigger than Canada. Hot. Hotter than. In my country, August is hotter than January. Teacher, ¿sí? I have a question. Yo hice ayer la primera tarea. Todas me han salido malas. Pero he tratado de cumplir lo que tiene la... Espérenme, no sé si voy a mutear todo y luego usted habilita su micrófono. Ok, Noemi, habilítelo. Thank you, teacher. Ayer hice la tarea, es la tarea 1.1 y todas me han salido malas, teacher. Bien raro, porque sí las he puesto bien y las he revisado bastante, pero aún así siempre me dan error las 5. ¿No? Okay. ¿Qué tiene? Ya vamos a revisar. Acuérdense, okay. También, ya vamos a revisar el ejercicio. Hay irregular comparative adjectives, es la notita que tienen acá. Remember, esos son irregulares. ¿Qué quiere decir irregular? Que no siguen esta regla. Por ejemplo, si se fijan, good, no cambió a gooder than o more good than, sino que cambió de good a better. Entonces, si el adjetivo es good,
él cambia a better. Eso solo tenemos que memorizarlos porque no siguen ninguna de las reglas que hemos visto acá. Good cambia a better. Cambian totalmente de escritura, ¿verdad? Parecen dos palabras diferentes. El adjetivo good cambia a better, better than. Si el adjetivo es bad, para comparar, cambia a worse than. Si el adjetivo es far, puede ser farther than or further than. Okay, so esos son irregulares. Teacher, I have a question. Mm-hmm. The same rule of adjectives with two syllables that end in Y is like the same rule with adjectives that end with a single vowel or and a consonant. Permítame. En los que terminan en Y, por ejemplo, no, porque no lo estamos duplicando. En el caso de happy, ya él tiene doble P. Happier than. Y sí, cambiamos la Y, pero no duplicamos la última consonante en todos los casos. Por ejemplo, early tiene dos sílabas, termina en Y, pero no duplico. Se cambia la Y por una I. Sí. Uh-huh. Ok, ya lo entendí. Excelente. So, vamos a ver el ejercicio. Si no hay más preguntas y si no, pues nos detenemos. Acuérdense que para eso estamos y tiempo tenemos de sobra. Sorry, teacher. I have a question. Other question. In the case of far, what is the difference of farther than or further than? No hay diferencia. Puede usar cualquiera de los dos. Farther okay. Or further. Mm-hmm. Okay, thank you. You're welcome. Any other question? Yes, teacher. This is the same percentage, the same presentation of yesterday. Yes, ajá, sí. Okay. Para mañana sí la voy a modificar, creo, porque ahorita solo no la hago de una vez de la unidad completa, porque si de repente me dicen, teacher, necesitamos más ejercicios, o quisiera otro ejemplo de conversación para no estarles mandando tanta cosa separada. Voy modificando la presentación y también depende, ¿verdad? Si ustedes se sienten bien con esto ahora, mañana sigo con el programa regular, pero si me dicen quisiera otro ejercicio como el examen que hicimos, vea, mentiras, no es examen, solo es un ejercicio más que les he puesto ahí, entonces les agrego alguna worksheet o algo en la presentación, dependiendo de cómo vayan sintiéndose ustedes, porque de eso se trata, ¿verdad? No solo es que es para que ustedes me digan, si ustedes dicen quiero hacer más escritura para quedarme, que se me memoricen esas reglas, porque hay gente, la mayoría aprende así, de repetición, de escribir, porque ahorita digamos que no se nos va a quedar esto, ¿verdad? O nos vamos a sentar mañana a memorizarlo, es mentira, a veces es con práctica, y ahí el grupo me va diciendo cómo sienten, si quieren que hagamos más ejercicios así, etcétera. Y ahí yo las presentaciones las voy modificando y les voy a dejar saber. Cada vez que les envíe la presentación es porque he modificado algo. Ahora solo les puse vocabulario, entonces se los mandé en un Word aparte. Mandé una hojita de Word antes de la clase porque ese vocabulario nos va a servir ahora. A veces es que no hayamos qué palabras poner y se nos dificulta, entonces por eso les mandé vocabulario ahora. Pero sí es la misma presentación. Vamos a ver lo de la plataforma. A veces sucede que hay cositas que a veces fallan. Cuando tengan algún problema, manden fotos para ver cómo ayudarles, porque a veces es algún punto o algo que esté mal. A veces también la plataforma como que se queda pegada, entonces hay que refrescar acá el botoncito. Igual, si de repente les toma malo y usted ve que está bueno, borre todo lo que ha escrito, refresque y vuélvalo a hacer. A veces eso funciona. Bueno, aquí con lo que acabamos de ver, ¿cómo nos quedaría el big? Bigger than. Bigger. Can you spell bigger? B-I-G-G. E R. Ajá, bigger than.
yours. Okay, my house is bigger than yours. Now, this red flower is beautiful. Beautiful, then. Teacher, disculpe, yo hice la oración completa, quizás por eso me salieron malas. Eso puede ser, Noemi. Solo era el adjetivo. Solo es el pedacito. Exacto, solo era trabajar el adjetivo. Okay. Por ahí escuché la respuesta, me dijeron more. More. Good evening. More beautiful than. More beautiful than. More beautiful than. Beautiful than. Similar. Mm-hmm. Interesting. Is more interesting. More. More interesting than. Non-smoker usually live longer. Longer than smoker. En este caso no se le duplica la G. No, porque acuérdense que para duplicar tiene que terminar en una consonante, vocal y consonante. Y aquí termina en dos consonantes juntas. Okay. Si solo fuera L o G, ahí sí se duplicaría. Ajá, exacto. Pero tenemos dos vocales, dos consonantes juntas ahí, entonces no. Ok, ¿qué pasa con good? Acabamos de ver. Better. Better. Ajá, better. Con doble T, then. Vamos a ver si lo hicimos bien. The word interesting than. ¿Qué escribí mal aquí? Está bien. Oh. Bien, teacher. Quitémosle el more. No, teacher, es quitándole el than. Yo cuando empecé a hacerla. Pues solamente escribí al principio solo escribí las dos primeras palabras y me salió bueno. Okay. Solo more beautiful. More beautiful. Sin el than. And more interesting. Yes. Pero la forma correcta sí es areándole sí, el es than. Sí, es con than. Fíjese que completo. Lo voy a reportar porque sí tendría que llevar el than. Thank you, teacher. You're more than welcome. So, acuérdense que aquí está este error, pero tenemos que hacerlo así. Yo lo voy a reportar para que en el futuro, a las futuras generaciones que pasen por este nivel, no les suceda, ¿verdad? O lo arreglen. Pero por el momento, hagan así el ejercicio. No sé si iban tomando notas. Recuerden, ustedes ya saben que sí, debe de llevar el Dan aquí, pero la plataforma pues tiene ese errorcillo por ahorita. Para aquellos adjetivos que son más de tres sílabas, es que se les agrega siempre el more al inicio. Porque no se les cambia nada al final. No se les cambia nada, ajá. So, por eso agregamos more al inicio y luego Dan, cuando son de dos o más sílabas. Muy bien. Ahora teníamos una lista por ahí. Veamos. No sé si hay preguntas aquí con el cartelito. No questions. Ahora vamos a hacer esto. Es completar las, son 16 oraciones. It says to score your knowledge of comparative in grammar, pero no es como una evaluación, solo es un ejercicio en el que donde están los tres puntos tendríamos que completar con una de esas opciones que están ahí, sea A, B o C. We have Australia is big, but Canada is, so I need big, biggest or bigger than. Bigger than. It's the letter C. Okay, so you say number one, C.
Si no lo imprimieron, no hay problema. Recuerden, pueden hacerlo en su cuaderno y no es necesario que copien todo, ¿verdad? Solo pongan number one, sí, la respuesta. Y para lo vamos a hacer en grupo para que ustedes vayan discutiendo y recordando las reglas, ¿verdad? Uh-huh. Ahí, por ejemplo, diríamos, ok, sí, pero big estamos con la regla de que termina en, es de una sílaba y pues termina en consonante, vocal y consonante. Entonces, en este caso, duplicamos la consonante, agregamos ER y than, bigger than. So, that's one Z, ¿verdad? Para que hagan el ejercicio en grupo y... Tal vez uno recuerda una regla, otro recuerda otra. Y si no, pues pueden acudir al cartelito que acabamos de explicar. So, let's see, I'm going to make the groups. So you can share your answers. Y recuerden que cualquiera en el grupo puede compartir pantalla para que todos estén viendo lo mismo y vayan al mismo ritmo. Siempre recuerden poner en mute. Escucha el micrófono de Ricardo. Sí, recuerden me poner mute. Ricardo, me medem. Thank you. Okay, here we are ready for the rooms. Sorry, teacher. Yes. Me salí totalmente. Ok, no worries. ya están los grupos. Sí, ya está. No sé si le aparece el mensajito. Déjeme ver. No. Ok, déjeme ver cómo lo uno, porque ahorita se me ha... ¿En lo que vamos a trabajar está en el manual? Está en la presentación que mandé ayer, el PowerPoint. Ahorita lo veo. Se sigue. Ay, aquí está Carlos. Ahorita lo voy a unir. Perfecto, gracias. Ok, there you go. Doco, ¿cómo se guarda el PowerPoint que mandó? Hi, did you ask for help? Vi un mensajito que alguien pidió ayuda, pero estaba ayudando a un compañero, entonces como que lo cerré el mensajito, no sé si era de este room. Yes, y queríamos compartir imagen, ya lo habilitó. Ya lo habilité. No está en WhatsApp. Estaba en PowerPoint, dijo. Sí, es un PowerPoint. Lo voy a compartir nuevamente. There you go. Ya lo volví a enviar. Okay. Thank you.
Ninguno le pudo tomar captura. Ahí está en el PowerPoint. No, ahorita lo voy a ver si lo abro. Me ha cargado. Ahorita sí, sí. Les estoy compartiendo para que le tomen captura por si no le pueden cargar desde WhatsApp. Pero, ajá, luego vea si alguien más puede compartir para poder yo ir a ver otro grupo. Ok, ahorita tomamos capturas. Thank you, teacher. Okay, ready? Ready. Dice que no se puede porque alguien más está compartiendo. ¿Quién no compartirá? Yo lo quiero compartir, pero me dice que no puedo porque alguien más está. Ah, ahorita voy a ver. Creo que hoy sí va a poder, es que como la teacher estaba compartiendo. ¿No? Intente a alguien más. Creo que Carlos quizás está teniendo problemas. Ah, ahí va. Sí, ahí está ya. Ok. Bueno, número 3, I think that summer is better than winter. Better than winter. Better than winter. My brother thinks these are Soranese. More worse. Esa sería la número 4. Let me see. Horse is peor. Yeah, it's worse. Y según la regla, ¿cuándo es que se va a aplicar more? I think when it has 2 syllables. 2 or more, yes. Yeah, 2 or more. So that's why I think it's worse. Yeah, it's worse. Because they are talking about both restaurants. Number 5 is letter B.
Letter B sería, ¿verdad? Letter. Yo pienso que es C. Porque sería, pero sí. Mi papá es mayor. Es mayor, así. Es porque no lo está comparando nuevamente. Bueno, hay que meterle porque este es la letra C, ¿verdad? Ya vamos a terminar. Ok. La 12, compañeros. Bueno, yo no he escuchado ningún compañero. Es que no están, quizá. Ah, ¿y usted? Reading 12, a book with la 12, a nice... Rubén. Huh. Reading a book with a nice hot cup of tea. And down is Sarsha. It's most relaxing. It's the most relaxing, creo que sería, ¿verdad? No, letter B, because it's more relaxing. It's more relaxing que hacer ejercicios. Uh-huh. La B. Letter B. La número 13. Todavía nos hacen falta cuatro compañeros. Comedy movies are okay, but I think that action movies are better, sería. Better, porque better no existe. Ajá. Sí, better. ¿Ah? La 14. Taking a taxi to work. The word is expensive than taking a bus to work. More expensive than taking a bus to work and is more expensive. Entonces sería is more expensive, ¿verdad? Taking a taxi is more expensive. La letra C. Uh-huh. Hello. Bueno, ¿quién dice la 15? Saturdays, Mondays, Monday because I don't have to go to school are nicer than letter A. Esta es. Uh-huh. Are nicer than la A. Yo pienso que es la C. ¿O no? Ah, no, perdón, no había visto. No, y está comparando. Sí, ajá, es comparativo. Sí. Y la última, compañeros, ¿quién la puede decir? Question number five. Why is question number 14 ring? The age B Acer time Dan. Y C Acer time. Entonces sería la B, ¿verdad? Sí, la B. Easier than. Easier than question number 14. Ajá, ok. 16 sería la B. Bueno, compañeros. See you. Bueno, un gusto. See you later. See people in breakout rooms. Did you finish the exercise? No, teacher. No? No. No. Yes, teacher.
Some people finish, some others didn't finish. And was it easy or so-so? How do you feel that exercise? Was it easy or more or less? More or less. More or less, okay. Let's wait for the other people. Okay, let's see, everybody's back again. ¿Hasta cuál llegaron los que no terminaron el ejercicio? Hasta las 7, teacher. Oh, really? Ten. En el grupo a la 9. En el grupo la finalizamos. Ajá. Hasta las 10 llegamos, teacher. Okay, we're going to check the exercise here. Let's see, number one was already done. Noemi, can you read the number two with the answer? David? Yes. Number two, David is 185 centimeters tall. He is taller than Andrew. Taller than Andrew, yes, letter eight. Exactly. Letter eight. Right, correct. Good job, Noemi. Can you choose someone else for number three? Coming old Harry Cockay books, I drank the die H.O. Movies art. We'll go there. Noemi, can you select someone for number three? Me teacher. Ajá, escoja a alguien para que haga el 3. Ok, ok. I think that summer is better than winter. Ya nos hizo dos, Noemi, no quiere dar chance. Okay, thank you, Noemi. Yes, it's better, es la 3, era better. Recordemos que no podemos decir gooder, ese es un irregular. Entonces, ese se transforma a better. It's gonna be better than. I think that summer is better than winter. Ahora sí, Noemí, dele chance a otro compañero. Escoja una víctima ahí, okay, de la lista. Bueno, estaba Rubén. Rubén. Okay, Rubén, number four. And my brother in this restaurant is worse than that restaurant. Excellent. Worst. Ajá. Recordemos que bad cambia a worse. Es uno de los irregulares. Good job. So number four, letter C. Ruben, select someone else for number five, please. Margarita. Okay, Margarita, can you give us the number five, please? Do you think why and is science history and English is B? Literal B? Are more... Ajá, excelente, porque ajá, es plural, right? So no podría ser la primera, no puede ser A, porque estamos hablando de math and science. Math and science are more difficult than. Excellent, Margarita. Thank you so much. Select someone else for number six, please, Margarita. Juan Ricardo. ¿Cuál era el otro? ¿El Barenga o Menedemo? Perdón, Menedemo. Okay. Yes. In my opinion, this is pride trace. I die created trace. Break it down.
Okay, Juan, vamos a ver pink. Repeat, pink. Pink. Mm-hmm. Pink. In my opinion, this pink dress is... Mm-hmm. Grayish. A, B, or C? ¿Cuál es? Pretty tan. A, B, or C, ajá, porque A y B dice prettier than. Pretty tan. Ajá. Ajá, ¿sería cuál? ¿La A o la B? La B. Letter B, excellent, por el spelling, ¿verdad? Teníamos que cambiar la Y a I latina y agregar ER. Excellent, Juan. Thank you so much. Select someone for number 7. Judy. Judy, no oye. Judy? Ay, no veo. Judy. I think that she's not here. Probably. No, not here. No oye. Ah, pues. Quiero ver. Tania Carmen. Okay. Calderón. This summer was much last summer. Sería letter A, hotter than. Hotter than last summer. Excellent. Thank you so much, Carmen. Select someone for number 8. Carlos Avendaño. Do you know that crossing a busy street is most dangerous than? Most? A? More. More. Yes, more. Letter C. Letter C. More dangerous than. Very good. Thank you so much, Carlos. Select someone for number 9. Francisco. Hello. Patrick thinks that chocolate cake delicious than banana cake. Algo falta ahí. Chocolate cake, siempre va a ir el verbo to be. Esa es otra cosa que deben recordar. Ah, is, are. Uh-huh. Entonces, ¿cuál sería? Patrick thinks that chocolate cake is more delicious than. Excellent. Is more delicious than. Como siempre estamos comparando, entonces siempre va a ir el ser ahí. Es o son o soy, etc. Uh-huh. Siempre recuerden que va a ir el verbo be también. Muy bien, muy bien. No lo habíamos mencionado antes, así que pues qué bueno que ya lo hicimos. Thank you so much, Francisco. Number 10. Select someone for number 10. Carmen René. Ya pasé, teacher. Aproveche. Pero se lo puedo pasar a Andreita si quiere. Andrea. Okay. Que no se quede sin participar, vea. Of course. Muy bien. Está bien que lleven el checklist ahí de quién es ya. Ok, Andrea, thank you. Asian elephants are heavy, but African elephants are heavier. Así se pronuncia. Are even. Letter B. Heavier. Excelente. Heavier. Excelente, Andrea. Muchas gracias. Cuando el comparativo va al final, ya no ponemos el than. Excelente trabajo, Andrea. Heavier.
Okay. Asian elephants are heavy, but African elephants are even heavier. Excelente. Ya no el Dan, porque va de último. So, thank you so much, Andrea. Select someone for number 11. Belén. Hello. Okay. My uncle is taller than my father, but my father is older. Excellent, excellent, Belén. También, ¿verdad? El adjetivo iba al final, el comparativo, entonces ya no le ponemos Dan. Excellent, Belén. Thank you so much. Select someone for number 12. Okay, maybe... Moisés? Hi. Number 12, Moises. Reading a book. Okay. Mm-hmm. Reading a book with a nice hot cup of tea is more relaxing than doing exercise. Excellent. That is correct. It's more relaxing. So it's letter B. Thank you so much. Select someone for number 13, please. ¿Quién ha pasado? Name o number? Name. ¿Quién sería? O algún voluntario que diga yo no he pasado. Me. Okay. Thank you so much. Comedy movies are okay, but I think that action movies are better. Excellent. Muy bien. Thank you so much. Let's see. A volunteer for 14. Tiny a taishi to work. Tai tanki a voices work. Expansion. Pero si dejamos así expensive, estamos dejando el adjetivo tal cual. Necesitamos hacer la comparación. La B es more expensive. Ajá, it's letter B, more expensive. El Dan ya está en la oración. So, nice. Thank you so much, Juan. So, 15. I have a question, teacher. I think, I thought it was letter C. Ah, yes. For el verbo be, is more verb expensive. Sí, thank you so much, Belén. It's letter C, is more expensive. We need the verb be. That's the correct option. Thank you, Belén. Number 15. Me, teacher. Mm-hmm. Saturdays are the nicest Mondays because I don't have to go to school. Did you see? Oh. Are nicer than. Letter A. Saturdays are nicer than Mondays because I don't have to go to school. Yes, that's correct. 15, letter A. Are this nice day? That's A. Es la C no puede ser porque ese es un superlativo. En la 15 no puede ser C porque es superlativo. Yo me equivoqué, disculpe. No, that's okay, está bien, para eso estamos, para ver si en qué corregimos, qué repasamos y qué agregamos a lo que pues estamos aprendiendo. That's fine. 16, Marisela. Question number 15 was. Yes, letter B. We need to change Y to I, add ER, and that's it. Thank you so much. You did a very good job.
So what is nice about this exercise is that we recall all these things that we studied in the chart. Hicimos un repaso de lo que estudiamos en, ahí en el cartelito de la gramática. También este, discutimos y agregamos que siempre va a ir la forma del verbo to be, sea is, are, o en pasado, como vieron aquí, es was. El pasado de be is was and were. Y que si el adjetivo va al final de la oración, ya no vamos a agregar el done. So that's like a summary. Now, let's see this one. We have something else here before we go to the next exercise. You have the worksheet here. Okay, this is what I shared a couple of minutes before the class. Si ven el vocabulary, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, yes, teacher. Okay, that is going to help us for the next exercise. So let's repeat. Exclusive. Exclusive. Okay, ¿cómo haríamos un comparative usando exclusive? More exclusive. More exclusive. Uh-huh, more exclusive than. Number two, let's repeat. Ideal. 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 Teacher, sorry, have a question. We can Tell me about. Do the question right now, or I have to wait to the finish? Which questions? You can ask questions anytime. Mm-hmm. Okay. My question is, for example, if more exclusive was at the end of the sentence, we don't have to say then? No. Or it cannot be? No, just more exclusive. Is it is at the end of it's the same? The yes, it's the same. The same okay. Rule applies. Mm-hmm. Thank you. Now let's continue with ideal. Let's repeat. Ideal. Ideal. Okay, how do we make comparisons using ideal? More. Ideal. Ideal. Then. Okay, what about fancy? Fancy. Fancier. 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 Fancier than. Fancier than. Fancier than. Uh-huh. Fancier than. Y ahí tendríamos que cambiar la Y por I. Ajá. Exacto. Cambiar Y ahí latina y agregar ER. Very good. Now, this one, let's repeat, modern. 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 Excelente. Hicieron un muy buen trabajo. Saben que esa palabra siempre le pongo mucho oído porque sí tienen que hacer sonar la N. Modern. Porque si no suena la N, entonces están diciendo madre, mother. So, modern. Ajá, modern. Make sure to pronounce the N. Modern. Modern. Uh-huh. And so, modern, modern, muy bien. Trending. So, and how do trendy. We make, trendy. Do... Yes. Trendy. ¿Tiene alguna pregunta, Juan Ricardo? Trendy se pronunciaba, teacher. Trendy o trendy. Ahorita estamos en la 4, en modern. Sí. Uh-huh. Por eso le pregunto porque dice modern restaurant trendy. Ajá, ahorita solo estamos con el concepto, no estamos haciendo las definiciones todavía. Ya vamos a llegar ahí. Ok, ok. Ok, no worries. Now, casual. 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 Ajá. Teacher, but in the case of modern. For example, I think was more modern or how can I... It's more modern than. More, ah, okay, we use more. Yes, modern than. Yeah, because it's two syllables, modern. Mm-hmm. Modern, modern. Yes, so it's gonna be more modern than. Modern than? Or casual. Mm-hmm. Restaurant.
Let's continue with number six, relaxed. Virtual. Finding relax. Relax. Dining. Vamos a... Okay. Vamos a repetir en casa y voy a silenciar porque oigo diferentes cosas. Okay, so, but you can continue repeating at home. Vamos a estar con solamente los conceptos y después vamos a definir el vocabulario. Ahorita pues nada más con pronunciación de los conceptos. Let's repeat at home. Relaxed. 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 Stylish. 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 Friendly. Friendly. Classic. Classic. Modern. Formal. Formal. Simple. Simple. Popular. Popular. Trendy. Trendy. Elegant. Elegant. Old. Old. Cozy. Cozy. Lively. Lively. Casual. Ok, ahora si tienen alguna pregunta con las definiciones, pueden habilitar el micrófono, pero levantando la manita para que oigamos a una sola persona. Questions about the definitions? Maricela. Only pronunciation, teacher. Pronunciation of the cual? Of the trendy, lively. Oh, okay, thank you so much. The first one is, as you say, trendy. 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 Trend. Trendy. Trendy. Excellent. Trendy. Very good job. And the other one is lively. 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 Mm-hmm. Thank you so much, Belen. Yes, teacher. Just a question. The pronunciation of lively. What I think I thought was lively, like an A, and you say lively. It can be both. Mm-hmm. Oh. Mm-hmm. Ah, okay. And what is exactly the definition of cozy? Is first time that I heard that word. Okay, something cozy is like is similar like decir algo acogedor. Acogedor, that's cozy. Mm-hmm. Like say some good stuff to someone, like halago. No, más bien puede ser si es una puede ser, por ejemplo, en pijamas lo he visto mucho. A cozy robe. Es como decir una bata acogedora. O cuando usted llega a un lugar, hay lugares que son como, usted se siente en casa, siente un ambiente acogedor. That is cozy. O sea, es básicamente un adjetivo. Es un adjetivo. Todos estos son adjetivos. Okay. Juan. Juan, ¿tiene una pregunta? Quizás tuvo problemas. Okay, so about the definitions, creo que el vocabulario está bastante exclusive. Es lo mismo que en español, un lugar exclusivo. Aquí estoy. Ideal. Okay, Juan, ¿cuál era la pregunta que tenía? Cuando dice still, still. Se pronuncia stylish.
Stylish. Stylish. Excelente. Sí. Okay. Okay, now with ideal, it's the same as in Spanish. It's used for talking about the best type of something, para decir lo ideal, el mejor tipo de algo, ¿verdad? Fancy se refiere a algo elegante, something that is elegant, attractive, and fashionable, but in a simple, understated way. Modern is the same as in Spanish. It's modern or trendy. Es algo moderno, algo que va con la tendencia, trendy. El restaurante moderno, así se refiere a o es traducción, ¿va? Es igual que en Spanish, algo moderno. Y en cuanto a restaurantes modernos, quizás algo no rústico, lo contrario de algo rústico. Está hablando de un restaurante, está hablando de barrio. Es... ahorita a different things, no. Sí, le podemos maybe decir moderno a diferentes cosas, a un hotel, teléfono, a un hotel, a un restaurante, etcétera. No es específico para restaurantes, pero sí, en este caso, como estamos hablando del restaurante, de la industria de los restaurantes, lo vamos a aplicar así. En Spanish, it's like fino. Yes. Fino. Yes. Ajá. Sí, tiene que ver con algo fino. Very good. Now, igual el casual, it's casual and fine dining, informal, etcétera, ¿verdad? Es como un lugar donde usted puede ir casual, no necesario rebuscarse mucho con la ropa, ¿verdad? Relaxed, esto lo podemos usar a referirnos a la atmósfera de un lugar, ¿verdad? Y también puede estar relacionado con una atmósfera como lo que discutíamos anteriormente, ¿verdad? Que es cozy, acogedor, relajado en cuanto a atmosphere, a la atmósfera, al ambiente, relajado, relaxed. Well, stylish es con estilo, probablemente con muebles caros, etcétera. That's stylish. Friendly is like a simple adjective, right? Amigable, right? So, not much to say about this. Classic, algo clásico, tradicional. Modern, ya lo habíamos discutido, repetí esa palabra. Formal, creo que también. simple is like in Spanish, right? Not much to say. Popular, well known, algo conocido por muchos, es algo popular. Trendy es lo mismo que stylish, algo moderno que está en tendencia. Elegant is like fancy, es sinónimo de fancy, que es elegante. Old también lo podemos usar como adjetivo para hablar sobre un restaurante. And then we have lively in regards of atmosphere. Casual, porque la repetí como 3 veces. Sorry about that. Esto lo hice a la carrerita antes de la clase porque dije yo, vocabulario, van a necesitar vocabulario. Así es que espero que les sirva, que lo vamos a hacer para la actividad que viene a continuación. So, you can provide ideas as well. También pueden dar ideas ustedes si de repente me dicen, fíjense que quisiera que pongamos vocabulario para el tema, ¿verdad? O ejercicios de tal vez de escribir más, no como ahorita que fue de selección, vea, solo poner tal es la A, sino que también ejercitar escritura. That could be of great help for you. Now, the group activity, we are going to create a conversation like the one on page 9 in exercise 2 and practice in group. And after that, you're going to select 2 people from the group to role play that conversation in the main section. What is it about? So you have this conversation. You have to make a similar one talking about a restaurant. It can be in general or
about the menu. La idea es que hagan una conversación similar a esta, utilizando adjetivos, así como está aquí, haciendo comparaciones, y pueden utilizar los adjetivos de la lista. Van a hacer la conversación en grupo, la van a practicar similar a esta, no necesariamente lo mismo, ¿verdad? La idea es que ustedes produzcan una conversación. Es un poco difícil producir, pero tenemos que hacerlo. Acostumbrarnos a no solo lo que tengo en el libro y repetir lo que está en el libro, porque sabemos que el inglés es sin libro. Los libros son la guía, pero al usted tener que usar su inglés es sin libro. So we're going to create the conversation, practice, and then you select two from the groups to role play the conversation in the main section. I'm going to allow you maybe 10 minutes for you to create a conversation, and that's going to be in group. Let me create the breakout rooms. Is there any question about the instructions? Are the instructions clear? I have a question. Mm-hmm. Okay. So we have to write the conversation. Mm-hmm. Yes. Okay. Solo cinco diálogos. Como la del ejemplo. Yes, a conversation like the one in the example. So you decide if it is the conversation between two people o si van a incluirlos a todos en la conversación, ¿verdad? Dando okay. ideas, diciendo, you know what? I think that we need to change this menu. We need to have, no sé, more appealing menu than the one that we currently have. Etcétera, dar ideas como para mejorar un restaurante o comparar, ¿verdad? Decir, yesterday I went to eat pizza, but it didn't taste good. I think that in the Italian pizzeria, it's spicier than Pizza Hut, etcétera. Puede ser que hablen de la comida en sí, de algún restaurante, haciendo una comparación. No necesariamente, como les digo, igualito que la conversación que está ahí. La idea es que ustedes utilicen, hagan comparaciones de un restaurante, de su comida, de su menú, de la atmósfera, etc. Y pueden hacer la conversación no necesariamente en pareja, sino que pueden incluir a todos los del grupo. Any other question? Not teacher. Okay, so let's join the groups. Evening. Hola. No, hello. Noemi, can you share the screen? Yes, right now. Thank you. Give me a moment. Ya está. Thanks. ¿Ya la pueden ver? Yes. Okay. Vamos a crear una conversación. Like the one, dice, page 9, exercise 2, practice it and role play for the class. Entonces, la página 9 dice el ejercicio 2. Esta es la página 9. Sí, ahí creo que lo primero es elegir un tema, porque como, o sea, solamente tiene que ser como de restaurante, ¿verdad? Como elegir si sí. queremos que sea un tema, no sé, como de una conversación casual entre amigos o... Ajá, crear una conversación, dice, parecida, ¿verdad? Así dice la... Sí. A la del ejercicio 2. Hagamos los que van a un restaurante, dos compañeros, pero que piden comida, no pizza o algo por el estilo. Ajá.
Sí, se compara para mí la comida de un restaurante con otro. Ajá, o puede ser como la conversación de dos compañeros que están hablando a cuáles restaurantes han ido y cuál es mejor que otro, ajá, para poder sí. comparar. Entonces, vemos la conversación esta como para guiarnos. Yo pienso que como es poco tiempo, mejor tratemos como de pensar la conversación en español así como rápida, ¿verdad? Y de ahí ajá. vemos cómo la escribimos ya en inglés. Ok. Porque sí, solo tenemos 10 minutos. Ajá. Entonces, puede ser que sea quien está aquí, está Rubén, ¿verdad? Sí. Rubén y Margarita. A ver qué hizo. Margarita. No, Margarita no está ahora acá. Bueno, puede ser entonces Rubén y quién más está, porque aquí ya no puedo citarla. Maricela. Imelda. Ahí yo. Okay. Bueno, entonces podría ser así, ¿verdad? Sí, por ejemplo, podría empezar como, no sé, hola Rubén, ¿sabes que ayer fui a comer a tal lugar? Y la comida es mejor que tal lugar, algo así, por ejemplo. ¿Ah? Bueno. ¿Quién puede ir escribiendo? Si gustan, comparto yo mi pantalla para ir escribiendo la conversación. Okay. De acuerdo. Imelda. Aquí le voy a compartir. Ay, no puedo. Me tengo que salir, creo yo. Sí, ajá, sí. Ah, ya me salí. Gracias. Ahorita lo comparto. Ya le están viendo, ¿verdad? Sí. Vamos a escribir hello Rubén. Hacemos así como un saludo normal, digo yo, how are you? Sí. no sé si ponemos algo más después de eso, como no. Lo siguiente puede ser como no sé, ya solo al tema, ¿verdad? Ajá, de un solo al tema. Quien conteste, pongamos, no sé, voy a poner I'm excellent. No, ya sé, podemos poner como la pregunta inicial, ¿cómo estuvo tu noche, por ejemplo? Para que él cuente, sí. It was excellent, I was to a restaurant, y ahí podemos empezar, ¿verdad? Con la historia. How are you? Your night sería, ¿verdad? Sí. Imelda, ¿se puede salir del chat? ¿Cómo? Por favor, de su pantalla. No, yo no tengo el chat abierto. Quizá a usted ya le sale abierto. Ajá. Yo creo que sí. Sí, porque yo no lo tengo abierto. Okay. ¿Qué les parece así? ¿Ah? Como lo que puse en el chat al inicio. Ah, perdón, no estoy viendo el chat. Hello, Rubén. You know, yesterday I went to the new restaurant and the food was better than that. Aquí está algo. Yes, ajá, it looks great. Habría que cambiarlo un poco. Ajá. Entonces, ajá. Y ahí alguien podría decir, and the atmosphere was more relaxing than la calaca, for example. Para,
para unirlo, ¿qué les parece si pongo acá? It was excellent. I went to a new restaurant. O sea, lo que está acá abajo, ¿verdad? Solo lo estoy como uniendo. Sí. New restaurant. Y que la siguiente pregunte, how is the food? No sé, algo así, ¿verdad? Y ahí le pongo lo siguiente, la siguiente oración. Bueno. Y aquí ponemos otra pregunta que diga, ¿cómo sería? ¿Cómo estuvo la comida? ¿O qué te pareció? ¿Cómo sería? Well, do you like the food? Pero eso creo que podría ser más adelante. Ajá, sí. Ajá, como ahorita como para ponerte una pregunta general de qué te pareció o cómo estuvo el restaurante. Quiero ver. Podríamos poner, and what do you think about it, por ejemplo. Ajá. What do you think about the food? Ajá. What do you think about the food? Quiero poner un and para unirlo. Ajá. The food was better than. Quizaría esto, lo abrimos. Hay que ponerle un nombrecito, quizás. Ajá, un nombre al restaurante, ¿verdad? Empezamos con. No. Usted, digamos. Entonces sería Imelda, aquí donde dice joven. Imelda. Ah, vaya, lo voy a poner aquí. Entonces, aquí sería Rubén, ¿verdad? Ahí sería Rubén, ajá. Pues sería la mía. Ahí sería de nuevo Rubén. Vaya. The food was better than the restaurant next door. Le podemos poner otro también como adjetivo. Sí. And more expensive. No, porque eso no es bueno, ¿verdad? Es algo no tan bueno. Podríamos ponerla, and the atmosphere, it was. The food is more delicious than the other. En la primera oración no sería hello Ruben, how was your night, and was how are you night. Sí. How was your night? Pienso que como acá ya pusimos algo de la comida, podemos poner algo de como de la atmósfera o del la decoración. La decoración podemos poner. La decoración. The decoration. Decoration is more trendy. Podemos usar la palabra trendy. Y también lo que ella dijo de que era acogedor. Cozy. Cozy. More trendy than. Podemos inventarnos acá un nombre de un restaurante. No sé, cualquiera. Sí. Ponemos, no sé, Betos. Nunca he ido, tortalito. Pero lo voy a poner. Tortalito, pa. Podemos poner el siguiente, como por ejemplo, que le pregunte que si no es muy caro o algo así relacionado al precio, por ejemplo. Este sería Imelda, ¿verdad? Ajá, sí.
How about the expensive, or how about the price? The prices. Uh-huh. Voy a poner como un really, así como de asombrado. Uh-huh. Así se escribe really. Sí, así se escribe. Price. Y ahí podemos ponerle una pregunta comparativa, como is more expensive than otro, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el restaurante? Expensive. No lo hemos puesto, no sabemos de cuál estamos hablando. Is more expensive than, pongámosle un nombre. Restaurante, hay que ponerle un nombre, quizás, ¿verdad? Los comalitos. Name. Pongámosle los comalitos. De comalito va. Aquí es. Así está bien, bro. How about the price? It's more expensive than un nombre de un restaurante caro. De la calaca. Calaca. Le podemos poner el siguiente como así. No, de hecho es más barato. Ah, sí. Isn't sería, ¿verdad? Isn't. Sí. No, it isn't, ¿verdad? It isn't. It isn't. No, it isn't. Actually, is cheaper sería, ¿verdad? Más barato. Cheaper. Cheaper. Ah, ok. Cheaper. Sí. Ajá. Cheaper than la calaca. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, qué bien, y que va a probar también, va a ir. Ajá, que va a ir la siguiente vez, ¿verdad? Va a ir, ajá. Que la invita a que vayan. Ah, sí, eso podemos poner acá. I invite you to go. Ajá, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces... Okay. I invite you to go, ¿verdad? Sería Imelda. Thanks, Rubén. I will go. Me gustaría, ir. I would like. Next week, algo así. Next week. Next week. Sí. Next weekend. Ajá, next weekend. Sí. Sí. Ya, le puedo decir, pero tú pagas. sí, está bien. But you pay the check, ¿verdad? You pay the check. Así, ¿verdad? Okay. But you pay the check. Sí, creo que ya está. Suficiente. No sé, si quieren, veámoslo y practiquémoslo. Y para ver si le corregimos algo también. Sí. Lo voy a poner así en grande para que lo practiquen. Bueno. Guárdelo, Imelda. No se le vaya a borrar.
¿Quién quiere practicar? Bueno, yo puedo ser Imelda. ¿Y Rubén quién va a ser? Bueno, hello Rubén. How was I? Rubén, que sea Rubén. It was excellent. I went to a new restaurant named The Comolitos. Ah. And what do you think about the food? The food was better than the restaurant next door, and the decoration is more trendy than Beto's. Beto's. Really? And how about the price? It's more expensive than La Calaca? La veo rara la conversación. Porque se supone que... Ah, no, está bien, ¿verdad? Sí, es que ahí le faltó una interrogación en La Calaca. Ajá. Ah, sí, acá le faltó una pregunta. Sí. Ajá. No, isn't actually it's cheaper than La Calaca. I invited you to go. Thanks, Rubén. I would like to go next weekend, but you pay the check. No. Invite. It was good. Invite. Invite. ¿Quién quiere practicar? Maricela. Ay. ¿Por quién? Ah, pues yo seré Imelda. Okay. Hello, Rubén. How was your night? I was excellent. I went to meet restaurant. And what do you think about the food? The food is better than the restaurant. The store and the decoration is more trendy than Betos, creo yo. O Betos. O le ponemos un nombre en inglés para que se pronuncie también en inglés. Los nombres esos pueden decir Betos. Betos. Es como es un nombre propio, no le cambiamos nada. Okay. Really? And how about the price? Is more expensive than La Calaca? No, it isn't. Actually, it's cheaper than La Calaca. I invite to go. Thanks, Ruben. I would like to go next weekend, but you pay the check. No, this is compartido. Ahí falta la respuesta. Podemos poner. Yes or not. Iguales. Ay, no sé cómo sería. Cada quien paga. Each one pay your bill. Okay. Yeah, ahí pueden decir, we can share this time and I invite next one, o no sé. We can share, podemos compartir la cuenta, we can share the check. Okay. Oh, you know what? I have something else to do that day. Así como que, sabes que tengo algo más que hacer ese día. I'm busy, ¿verdad? I'm busy next weekend, podría ser. Yes, you know what? I'm busy next week, sorry. Sería busy, ¿verdad? Busy, así. O no, o solo una S. Solo una S. S, ajá, y diríamos busy. I'm busy next week.
Ah, está bien. Qué tacaño este Rubén. Ah, elijamos quiénes van a hablar, porque hay que elegir dos para. Yo puedo hacer. Bueno, yo creo que Hilda y Rubén. Marisela habló, ¿verdad? Perdón que no puedo ver los nombres. Marisela dijo que ella quería ser una. ¿Quién la otra? Rubén. ¿Rubén? Ok, no problem, no problem. Okay, y Marisela compartir esta conversación. Ah, sí, pero ¿por dónde se las comparto? Gracias. Tal vez ¿por dónde? En WhatsApp. Screenshot. Oh, sí, una pantallita es de. Que no sé si aquí en el va a dejar, pero sí ahorita. Ajá, ahorita. Sí. Thank you. Bueno. All right, who would like to start? Who's going to be the first pair or group? We can start, teacher. Yes. Okay, Belen, and who else is in your group? Carmen and Jose. Okay, thank you so much. Y compartimos la. Yes, yeah. I think you okay. Can share. Creo que sigue habilitado para que compartan. No tuvieron problemas en compartir, ¿verdad? Yeah, sigue habilitado. Okay. No, sí, está habilitado. Yeah, you can share. Okay. Start then. Okay. Hello, friends. I would like to eat Mexican food in La Calaca because they give more food than in Azteca. I prefer La Calaca because for me it's better than Azteca. La Calaca food better than other restaurant. Of course, Belen. And what do you like most about La Calaca? La Calaca is cheaper than other restaurants and the place is bigger too. Okay, let's go to La Calaca then. Okay, let's go. Excellent job. Thank you so much for sharing. Next. Can I? Yes, Juan Ricardo and? With, I think it's Rafa. Okay, Juan Ricardo and Rafael. No te escucho bien. Okay. What's going on? Hey, bro. Not too bad. And you, how's it going? Super nice. Looking for someone to go to the restaurant. Sounds good, bro. But the food there is more expensive than that restaurant. Really? And what about the guests are crowded and the other restaurant? Being honest, bro, everything is better than the new one. But the restaurant is fancy. Should be, bro. But food and beverage are better in the oldest one than the new one. Bro, it's up to you. Okay, let's try the new one, bro. Okay. Excellent. Try something new. That's good. Thank you so much for your participation. You did a very nice job. Nice. Any other volunteers? Or group. Okay, Imelda, thank you. I will share my screen, but Marisela and Ruben will talk. Okay, perfect. Teamwork. Sorry, I don't. Okay. Hello, Ruben. How was your night?
It was excellent. I went to a new restaurant named Acomolitos. What do you think about the food? The food was better than the restaurant next door, and the decoration is more trendy than Beto's. Really? I thought about the price. It's more expensive than Calaca? No, it isn't. Actually, it's cheaper than La Calaca. I invite you to go. And Ruben, I would like to next weekend, but to pay the check. Do you know what? I am busy next weekend. Okay, excellent. Nice job. Thank you so much. Just remember, invite. Nice. Thank you so much. Do we have any other volunteers? Is there anybody else, or that's it for today? Nosotros lo trabajamos, pero no lo hemos hecho así. Lo copiamos solo para nosotros. No sé si lo podemos solo leer. Sí, claro. Después lo escribimos en el chat, si le parece. Como gusten. Pueden hacerlo así o... Creo que mejor solo lo leen, porque si empiezan les va a tomar más tiempo, ¿verdad? Perfecto. Thank you. Ready, parents? Ready. Okay. Hello, guys. Today I visit the biggest slice 503 pizza restaurant. And for true, it's delicious. Really? The better, especially in that place, is big cheese. And the prices are not that expensive. The next time I try the big cheese. I have visited that restaurant, but I prefer Italian pizza because I like the specialty bacon loroco, and the price are cheaper than big slice pizza. I don't know the restaurant, but I will delight to the three the pizza. I can also recommend Crispy Pizzeria. Well, in the next time I will visit Crispy Pizzeria. And that's all. Excellent. Very nice job. Thank you so much for sharing. Is it real, a bacon pizza with loroco? We need to try that one. It sounds delicious. Yes, it sounds delicious. Okay, thank you so much for participating. Is anybody left? ¿Se ha quedado alguien sin participar o ya estamos todos? Creo que estamos todos, ¿verdad? Solo eran cuatro grupos. Okay, so I'm going to check attendance. Vamos a pasar asistencia otra vez. Yeah, we're about to finish. So we need to check. Let's see, Andrea Lorena. Present, teacher. Thank you so much. Belen Batres. Present, teacher. Thank you. Carlos Mario Avedaño. Present, teacher. Thank you so much. Carmen René. Present. Thank you so much, Carmen. Delmi Guadalupe. Delmi Guadalupe. Francisco Nehemías. Present. Thank you. Helen Dionelli. Helen Dionelli. Iris Joana Cañas. Present. Thank you so much, Iris. José Arnoldo Corea. Present. Thank you so much. Juan Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Thank you. Juan Ricardo Menedemo. Present, teacher. Thank you so much. Kenia Cecilia Ruiz. Present, teacher. Thank you so much. Marisela del Carmen Velázquez. Present, teacher. Thank you so much. Moisés Alberto Rodríguez. Present. Thank you so much. Present, teacher. Noemí Albertina. Present, teacher. Thank you so much. Rafael Antonio Barrientos. Present.
Thank you so much, Rafael. Reina Margarita Martinez. Present, teacher. Thank you, Reina. Rubén de Jesús Campos. Present, teacher. Thank you so much. Stephanie Guadalupe. Stephanie Guadalupe Contreras is not here. Judy Araceli. Judy Araceli Cuellar. José Rudy Acevedo. José Rudy Acevedo. Present, teacher. Thank you so much. Ana Mercedes Amaya. Ana Mercedes Amaya. María Angélica Godínez. Present. Thank you so much, María Angélica. Imelda Elizabeth Medrano. Present. Thank you so much. Let's see, Susana Esmeralda Jiménez. Susana Esmeralda Jiménez. Okay, so that will be it with the attendance. We are about to finish. Y ahora le tocaría en la sección 1-1 a Belén Batres después de la clase. Yes. Mm-hmm. Okay, so let us continue with what we have for today. ¿Cómo se sienten ya con lo de los comparatives? Excelente, excelente. Okay, so we have covered so far. We did this activity. And now, how to use the comparative adjectives. This is what you have in your material. Y ya lo explicamos, ¿verdad? Esto ya lo que está en el material. How to use comparative adjectives. Use comparative form of adjectives to compare two things, to people or animals, right? Lo que habíamos discutido antes es para comparar dos cosas, dos personas, dos animales, etc. When adjective has one or two syllables, we make the comparative by adding er to the end of the adjective and then use dan after the adjective. Let's see some examples here. The buffet restaurants on the corner is cheaper than the one on Main Street. That's one example that we have here. Now, the waiters at the French Toast are faster than the waiters on the Bon Café. And then in the other side, when the adjective has more than two syllables, use more before the adjective and than after it. For example, old restaurants are more beautiful than new restaurants. Specialty dishes are more expensive than the rest of the menu. And that is something that we already covered. And then we have this exercise to complete the statements using the comparative form of the adjectives in parentheses. We have convenient, cheap, romantic, complete, fast, and appealing. So the number one, let's do this together. Delivery is more convenient than takeout. Okay, what do you think of number three? You can write it in the chat. Number two, sorry. Have a question. More type of cheap. Alguien tenía una pregunta, permítame, vamos a silenciar y quien tenía la pregunta levanta la mano y habilita su micrófono. Ok, tengo a Moisés Alberto. Yes, I have. What's the name? Takeout. Takeout. ¿Quién remember? Who remembers what is takeout? Para llevar. Para llevar. Para llevar. Para llevar. Exacto. Para llevar. Thank you so much. Any other question? Thank you. You're welcome. Okay, I see the answers here for number two. Their beverages are cheaper than cheaper. The ones from the tar box. Excellent job. Cheaper than.
What's the answer for number three? Let's write it in the chat. More romantic. More romantic than fast food restaurant. Andrea says more romantic than. Okay. Thank you so much, Noemi. Yes, it's more romantic than. Now, let's write the answer for number four. Imelda says more complete than. That is correct, Imelda. Thank you so much. Now, let's write the answer for number five. Their service is... Is faster. Is faster. Ahí hay una rayita de más. Excelente, Rafael Antonio. Faster than, Imelda. Faster than. Yes, that is correct. Ahí teníamos una rayita de más. It's just faster than. Good job. Let's write the answer for number six. The ambience? The ambience in Harvey's kitchen is more appealing than the food they sell. Excellent. Thank you so much, Noemi. Yes, that's correct. More appealing than. Angelica wrote the same. Perfect. Thank Sorry, you, Belen. What is the meaning of appealing? Appealing. What do you remember? Ayer dijimos, ¿cuál era? ¿Alguien remember? ¿Alguien recuerda? Attractive. Attractive. It's the same as attractive. It's similar in meaning. Exactly. So remember that appealing is synonym of attractive. So you did an excellent job. I think that you are ready here with this topic. And tomorrow we will cover fanboys. Have you heard about that topic before? No? No. Never no. No, teacher. No? Okay. No. They are called coordinated conjunctions. No le hagan caso al tema gramatical porque no es así de complicado como se oye. Son como conjunciones que nos ayudan a poner dos oraciones juntas como and, but, for, etc. So it's not going to be like very complicated. We're going to practice a lot. Y con este tema, si quieren más ejercicios para mañana, me pueden hacer saber también, porque mañana sí tendría que agregar algo más a la presentación. ¿O ya siente que están bien con lo de los comparatives? We can do something else. You're good? Better practice. Yeah. Okay. Very good. Very good. It's good. So-so? I don't think. I'm going to add a review at the end. Vamos a hacer un review al final de la sección 1 también. So that will be it for today. Thank you for joining today's section and see you tomorrow. Tomorrow. Have a good one. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Hey, nice to meet you. Dios lo bendiga a todos y a todas. God bless you too. Good night. Bye. Okay, Belen, thank you for staying here and tell me, how do you feel? Kind of nervous. Why? Because I choose this level, but if I have to be honest, when I have the class and every day it's like, get this something new. So something that I don't know or something that I don't, doesn't not at all. So it's kind of asking me myself if I in the correct level or I don't know. It's like, how you say yesterday, we're some good on some areas, different areas and
maybe my strong area maybe would be the pronunciation, but the grammar, it's like my your weakness. My weakness, yeah. Okay, but that is the pronunciation, let me tell you, that is a very nice thing to have that like a strongness, right? Because you can improve grammar easier than pronunciation. Yeah, es más fácil que mejore o que practique la gramática que la pronunciación. Hay gente que le cuesta un montón la pronunciación y a usted, yeah, no. Tiene una muy bonita pronunciación, muy buena, y hay lugares que lo toman muy, por ejemplo, bueno, para aplicar, no sé cuál es su objetivo o por qué quiere aprender inglés, quizás eso me ayudaría saberlo. Yes. Well, it's like a goal. My goal for this year, it's improve my English. And then the next year, I can apply to customer services place or sales in a call center. I already work in Banco Promerica. And it's good. It's a very good job. Very good job. But the sales thing, it's not my thing. It's not what I like it. I already have 25 years, and all I know it's from bank sales. It's everything I work. And it's kind of boring. And maybe I think that it's not my stuff. I know that maybe God give me some good stuff to the sales, and I know I can do better things, but it's not what I want. Depression in that kind of work, it's pretty hard to handle it, and I doesn't like that. So, and then I have a change, a lot of change in this year of my life. So I decide to take very, como tomar bien importante el tema del futuro. So I have to, I already study in the university, but lo voy a detener, al menos por este ciclo, para dedicarme enteramente a esto. Oh, okay, that's nice to know that. So if you're interested on applying in a call center, yes, you can practice more grammar and identify what are you, what is that you need more. Do you think that is, for example, simple present that you need to practice more in speaking or in writing? Because I know that sometimes it's that you're good in grammar, but when we're speaking, we made mistakes. Yeah, maybe the past tense, that's the most difficult for me. And the vocabulary. I really think some ideas that could help. Maybe I like to read books of whatever I like. So I decide to donate English books that I already know to get similar words. And try to get more vocabulary, because it's only in my mind thinking in Spanish, and I know that I have to improve that. Yes, but if you say that you usually think in Spanish before speaking in English, but you speak very good. So it's sometimes people is very slow because they are like translating. But I don't think that maybe you can block this thinking. Yeah. When Spanish is coming to your mind, just block it. Block it and continue speaking in English. Reading books is going to help you a lot. And also about grammar, what makes you to feel worried about the past? Maybe it's that practice, or you didn't understand very well that topic. Because the simple past, before this level, I was teaching the simple past in the basic 3. So, and in this, I think we're not going to cover that part.
But what do you think is difficult about the simple past? The verbs. That verbs. Yeah. That the how do you handle it, the change of the verbs? For example, something is haven't have. Has, sorry. So entonces it's like try to memorize in how you use it in this, memorize in the sentence, how you use it in the sentence, how to put it in the sentences. For example, this topic that I already watched, is something easy, like for me, pero es porque como que yo me lo aprendí. Porque, por ejemplo, hay una oración que yo puse al final que eso le iba a preguntar que si estaba correcto. Porque yo en mi mente lo leo, lo visualizo y yo sé que está bien. Por eso yo puse, la calaca is cheaper than other restaurants and the place is bigger too. Entonces, pero entro en una contrariedad porque yo digo en mi mente bigger too está bien. Pero ¿será que será bigger than? No. Entonces es como hay tantas reglas que yo me voy aprendiendo que entonces en mi mente yo ya lo digo por default. Ajá, y eso es práctica. Usted dice, lo aprendí, lo practico y eso. Uh-huh. Con lo del pasado, solamente, bueno, tiene que manejarse con que el verbo que usted me decía, que have cambia a had, es porque es irregular. Entonces él no sigue las reglas del ED. Y sí, con los irregulares lo único que se puede hacer es practicar. Okay. Yo tengo una lista de verbos irregulares que se la puedo compartir y tengo el audio de la pronunciación. Y eso es solo práctica. Puede, ya que le quiere dedicar solo al inglés, le puedo compartir esa lista mañana, quizás. Solo voy a buscar. Ah, usted creo que me escribió ahora, ¿verdad? No. Ah, pues no. Yo sí no. Bueno, pero le voy a escribir. Me escribe mañana y me recuerda de mandarle la lista porque son como bien, por ejemplo, be, que cambia a was y were, was, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Y luego está que become cambia a became, el verbo read se escribe igual, pero en pasado se pronuncia read, como el color. Entonces, está el audio, está la lista y está el audio, entonces lo pueden mandar mañana. Y sí, es bien importante y que practique lo más que pueda. La pronunciación, como le digo, es una ventaja que usted tiene. Hay lugares que, bueno, no se enfocan mucho en eso, pero hay otros que sí. Incluso la contratación depende de eso. Algún bono depende de pasar un test que se llama Native Speaker Test. Entonces, sí. Con lo del pasado también, porque a veces... cuando estaba estudiando todavía en la academia, estaba estudiando inglés y llegaron a contratar de teleperformance, creo, llegaron a reclutar gente a la academia, los que ya estaban avanzados. Y cuando me entrevistaron a mí, yo estaba en la academia, obviamente, y me preguntaron, ¿qué hiciste ayer? Entonces era para probar la pronunciación del verbo en pasado, la conjugación y todo eso. Pero... la mujer esa que me entrevistó era tan bayunca que cuando yo le dije, then I came home, y yo no estaba en la casa. Y entonces dije, vine a la casa, pero estaba en la academia, ¿verdad? Entonces era que tenía que decir, when I arrived home, cuando llegué a casa, arrived, y no came, porque no estaba en la casa, ¿verdad? Entonces me dijo, practica unos 2 meses más, porque aquí la equivocaste en esto y esto, y solo esta oración fue yo. Por una cosa así me batió. Pero sí, es bien importante el tema del pasado. Entonces eso lo podemos reforzar practicando. Usualmente siempre incluyen algo como, ¿qué hiciste ayer? Decime 5 cosas que hiciste, o describime tu rutina de ayer. Esa fue la pregunta que a mí me hicieron, que describiera la rutina del día anterior, que era lo que De hecho, in teleperformance, I got in teleperformance. I did the capacitation, and when the capacitation was over, they fired me. I don't know why. It's crazy. That's so crazy because I already renuncié in other job, and then they got fired. That was unfair.
Yeah, I'm fired. I don't know why, but maybe God's plans, like the sun. Yeah, something better is coming, and remember that good things come for those to wait, right? Yeah. Yeah, so dice que yo realmente es como yo siento que las palabras las tengo acá, pero es como cuando veo una eminencia me bloqueo porque siento que me está, es como los psicólogos me está analizando, y así es como en inglés me está pensando, me está corrigiendo en su mente. No worries, just like piense que todos ahí, sabes, yo me pongo nerviosa cuando es un americano de verdad. Pero de ahí digo, esta es otra persona que aprendió como yo, no es hablante nativo, no hay nada de qué preocuparse. Entonces, como que tiendo a pensar así para tranquilizarme. Y igual le voy a decir que a los americanos tampoco hay que tenerles miedo. Son las personas, la mayoría, no todo, porque sí hay excepciones, son amables, son... Y le ayudan y entienden que no es, uno no es hablante nativo, ¿verdad? No es que lo sabe todo también, porque no lo sabemos todo. En donde yo estoy trabajando ahorita, me pasó una cuestión que fue así como que, ay, Dios mío, ¿qué hago? Porque me llamó una persona que es un vendedor, digamos, de la empresa. Entonces llamó y me dijo, te voy a dar un código y necesito que me digas la descripción. Ah, ok, le dije yo, me dio el código, lo metí en el sistema y era un mantel de mesa. Entonces, it is a tablecloth, le dije yo que era un mantel de mesa. It's a tablecloth. Y decía color mauve. Y yo, ay, Dios mío, ¿cómo dijo esto? Nunca, ni siquiera había visto el color mauve en mi vida. No sabía qué color era el mauve. Entonces, ni modo, tenía el hombre en la línea. Entonces yo, it's mauve, dije yo así. Mauve, me dijo así. Mauve. Y yo, ok, mauve. Say that again, Mo. Okay, you got it. Bien amable, o sea, me ayudó a pronunciar esa palabra que yo nunca había dicho hasta la fecha. Eso fue hace como 2 meses. Entonces, no hay que tener miedo. Hay mucha gente, ellos, en la mayoría, los americanos son súper amables y saben y comprenden de que luchamos con eso, con un lenguaje que no es nuestro nativo. Entonces, en vez de tenerle miedo, hay que aprovecharlos. Una pregunta, Lynn, eso si fuera, ¿ustedes como inglés corporativo dan clases pagadas o solo con el tema de INSAFORT? ¿O solo con el tema de INSAFORT? Sé que solamente con INSAFORT. Estamos, bueno, ahorita incluso tenemos restricciones con utilizar materiales de terceros, por eso es que no tenemos cosas de audio y cosas así. Pero yo voy a consultar con mi supervisor mañana si puedo incluir algunas cosas de fuera del material, siempre relacionadas al tema, porque teníamos esa libertad antes, pero ahora como muchas cosas han cambiado, no lo sé. Pero mañana le voy a preguntar. Sí, exacto. Pero hay unos libros que se usan en la academia que podemos alternar material siempre. Y estamos autorizados a hacerlo, solo que con este programa yo dejé de trabajar hace bastante. Siempre estuve con INSAFOR, pero en otra área que no es inglés para el trabajo, porque hay otros grupos que no es específico para trabajo, pero el que está ahorita todavía con becas disponibles es solo inglés para el trabajo. Entonces, por eso estamos usando ese material. Yo le pregunto porque, como le mencionaba, ¿verdad? Mi intención es ponerle pausa y meterle turbo en esos 6 meses, ¿verdad? Entonces, pero para poder entrar a esto, me tardé 3 meses, porque, o sea, solo estaba el básico, y el básico yo la pasé tantas veces en diferentes academias que ya estoy cansada del verbo to be. Entonces, y empezar de cero realmente no me tiene cuenta, y no porque me crea mucho, pero realmente siento que no vale la pena volver a iniciar. Pierde tiempo y necesitamos avanzar, y el tiempo pues no tiene precio. Entonces yo, mi idea era que como iba a pausar la universidad, pues meterme de lleno en una academia, pero como aquí este es el primer módulo y después hay que volver a inscribir el segundo módulo, realmente nada garantiza cuánto tiempo va a pasar para el segundo módulo, o si voy a esperar otra vez otros 3 meses, porque no todos se inscriben, es raro los que continúan.
Sí, es raro y eso con respecto a la pregunta, sí, Inglés Corporativo solo trabaja con los programas de INSAFOR, pero pues este también si le conviene más o siente que sería de más provecho para usted ir presencial, hay cursos los sábados y domingos y hay un nivel intermedio. Entonces son 5 horas sábado y 5 horas domingo y se trabaja un montón todo. Se trabaja listening, se trabaja speaking, writing y se combinan materiales. Entonces puede optar por eso, por dejar en línea y hacer el sacrificio de ir presencial si le es posible, ¿verdad? Y si no, pues sí, solo quedaría la opción en línea y solo con INSAFOR se trabaja. Pero está la opción de ir presencial fines de semana. Y como le digo, se trabaja un montón en esas 5 horas. Podría avanzar bastante. Ok, está bien entonces. Ok, Belén, ¿algo más que podamos hacer? Por el momento, dale. Ay, yo le voy a escribir si usa mañana entonces. Perfect. Thank you so much, Belén, for your time. See you tomorrow. See you. Bye. Bye. Good night. Good night.